iba un video mío cortando frutillas y le pedí a mi mamá que lo grabara y parece que lo grabó mal. Ok, acabo de tener como mi primera clase, o sea, no es una clase, es como 15 minutos de la mañana para reflexionar y todo eso. Tengo ahora lenguaje, como en 10 minutos, y después tengo prueba de historia. Ojalá me vaya bien, ayer tuve prueba de matemáticas y mañana tengo física, es como semana de pruebas. Historia igual es como normal, o sea, a mí me gusta y no me gusta ninguna materia. Historia es la que menos me disgusta. Voy a aprovechar este momento para decirles algo que les podría parecer extraño. El otro día lo estaba pensando cuando me fui a bañar con agua caliente, como yo creo que muchos de nosotros nos bañamos con agua caliente, y me di cuenta de lo afortunada que era por tener agua caliente, y que hay muchas personas que no tienen esa posibilidad, y así como bañarlo con agua caliente y muchas otras cosas, las que uno no se da tanto cuenta porque uno como que hace su vida nomás. Pero por ejemplo, tengo un techo arriba mío, hay muchísimas cosas por las que uno puede agradecer. Terminé mi prueba, fui como la primera a terminar, creo, o sea, por lo menos fui la primera a salirme del Zoom, que no entiendo cómo pasó eso. No está tan difícil. Ahora voy a hacer ejercicio. Este es mi outfit. La polera es de Fashion Nova, las calzas también. Y el peto es Nike. Lo tengo como hace como 4 años, no sé. Tengo zapatillas Nike. Listo el ejercicio, como vieron me fue súper bien. No, pero eso fue como raro, ¿no? Estaba como peleando rápido para mostrarles qué tan rápido podía ir, pero me descontrolé. Se ve como falso, pero no es falso. Me acuerdo cuando tenía mi cuenta de Slime y una vez hice un video. En mi video había un fail porque me caí en el video, pero me caí de verdad. Voy a buscar el video y se los muestro. La cosa es que mucha gente empezó a decir así como que falsa la caída, lo actuado, no sé qué. Cuando me acuerdo que llegué a un colegio nuevo me dijeron: oye, me acuerdo de esa caída falsa. Y como que no fue falsa, de verdad me caí. Me frustraba que nadie me creyera. No alcanzo a bañarme, así que me tengo que meter a clases ahora. ¡Filosofía! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! Ya me sequé el pelo. Ya son como las 3. Ahora que grabo TikToks, voy a empezar como a arreglarme. Ustedes ya saben lo que hago, pero les muestro igual porque hay gente que puede ser nueva. Estoy poniendo este aceite que es de L'Oreal. Es rico. Ya me puse mi aceite. Les cuento que... ah, ya sé qué hablarles. Llevo como 2 años haciendo ejercicio. Antes hacía gimnasia, entonces era como mi ejercicio, pero ahora no hago gimnasia. Pues entonces, no, hace años y no hago gimnasia. Y aún no me compro otra brocha. La cosa es que tuve como 2 años sin hacer nada de ejercicio, pero yo era extremadamente flaca. Prefiero que no tenía nada de poto, así como nada. Era como un zancudo. Y decidí como empezar a hacer ejercicio, me creció un poco el poto. Esto fue como hace un año y medio ya, creo, no sé. Ahí fui al gimnasio, todo iba bien, después empezó el coronavirus. Seguí haciendo ejercicio, hacía más ejercicio en mi casa. Pero ahora hubo un tiempo como después del año nuevo que empecé a hacer menos ejercicio porque empecé a estar como más ocupada. Y ejercicio como que hago muy poco, como 3 veces a la semana. Pero en esta época de invierno como que no me da muchas ganas. Me dan ganas de cambiarme de ropa para ponerme ropa de ejercicio. Igual lo voy a hacer porque está todo en la cabeza, me puedo motivar. Como dejé de hacer ejercicio, mi poto desapareció. De nuevo no tengo poto. Y ahora me voy a poner este lipstick que lleva como 6 años y antes no me gustaba la lluvia, pero tengo que admitir que ahora me está empezando a gustar un poco más porque es como, si vas a estar encerrado en tu casa con frío, mejor que llueva, que esté como feo el día nomás. Es como entretenido. Me da como pena a los perritos. Siempre pienso cuando estoy viendo la gente que vive en la calle, los perritos de la calle, se mojan nomás. Voy a hacer TikToks ahora. Les cuento que llegué a los 60.000. Gracias. Y ahora son 100.000. Gracias por su apoyo, en verdad, porque más que los seguidores es el apoyo que me dan ustedes. Y ahora voy a grabar TikToks. Nos vemos. Quizás no me escuche muy bien porque no estoy sin micrófono, pero mi outfit se lo muestro. Mi mamá se nos olvidó hacer estas cosas. Tuve que ir corriendo y ahora me están esperando. Y está todo mojado y como que me da miedo caerme. Muy chistoso. Y volví al supermercado. Estaba como todo mojado. Nunca lo había visto tanto. Como que a veces tiene como algunas goteras, pero estaba entero ya como una cascada. Volví y les voy a hacer como un haul. No, mentira. O sea, verdad. No sé por qué dije haul si son dos cosas. Compré estas esponjas. Según yo, estas ya las había visto antes y nunca las había comprado. Porque parece como que fueron las 7 y son las 5. Miren, si apago la luz. No. ¿Verdad? No son como las mismas que me gustan a mí.
Yo creo que cualquier esponja sirve para el maquillaje, ¿no? Sí. Bueno, y vienen hartas para no ser una persona asquerosa como yo. Y vienen 16, creo. No me da como rara la forma, pero son bonitas. Y también me llegó este libro que es del colegio. Me llegó como hoy día, lo pedimos hoy día. Así que tengo que leérmelo para el colegio. Es La Apología de Sócrates. Dijo que no era tan largo. Tiene 139 páginas. Tengo como 2 semanas para leérmelo. Mañana tengo prueba de física, tengo que estudiar. Tengo que contar algo. ¿Se acuerdan que en el video anterior les dije que me compré un Mac? Llegó después de 3 días. Llegó rápido. Algunas cosas. Es el MacBook Air M1. Y ya gracias a ustedes antes de todo. Nunca había tenido un Mac porque, bueno, nunca he tenido un computador yo. Me compré el Mac para editar. La aplicación que necesito para editar está en MacBook. Quería dar las gracias a ustedes porque, aunque no se den cuenta, ustedes viendo los videos apoyándome me ayudó. Fue como más por YouTube y para el colegio. Ahora voy a poder editar mejor los videos, más rápido espero. Igual tengo que aprender a ocupar el programa, pero este video lo voy a editar con el programa nuevo. Estoy emocionada. Ahora sí les muestro. Estoy yo. Les voy a mostrar la carcasa que me quiero comprar. Me voy a comprar esta carcasa, yo creo, en este color, porque yo pensaba que era como innecesario, porque siempre veo que la gente usa computadores sin carcasa. Me dijeron que si no le ponía se podía rayar y abollar, y como que quiero cuidarlo harto, así que voy a comprar la carcasa. No tengo idea cuánto va a costar el envío, a ver, vamos a ver. El envío vale 4.990, no es tan caro. Si alguien tiene datos de protectores de teclado, avísenme, porque creo que es como una de las cosas más importantes y no hay del modelo de mi computador. Aquí tengo mi jalea. Voy a subir unos TikToks, mandar un video que tengo que mandar, estudiar física, que no cacho nada. Voy a seguir estudiando. Few moments later. Acabo de terminar de estudiar a las 9:30. Estuve harto rato, pero mi papá me ayudó por Zoom porque está en Santiago trabajando. Acabo de comprar también la carcasa. Dice entre 2 y 7 días hábiles. Ojalá llegue pronto. Y me costó 19.339 con el envío en Mac Store Chile. Y imagínense, me estafan. Tengo que enviar una última cosa, un mail y listo, creo. Few moments later. Hace frío. Vi sus comentarios. Tenía muchas mantitas. Yo no puedo dormir si no tengo esas mantitas porque me da frío. Antes de ponerme pijama, mandé una tarea para una hora más. Era de música. Era como la escala de do mayor. Mañana tengo prueba física. Me voy a acostar. Gracias por ver, espero que les haya gustado el video. Como que nunca me despedí, así que me despido ahora. Si les gustó el video denle like. Comenten si duermen con calcetines, porque yo sí, siempre me critican por eso. Nos vemos la próxima semana en el próximo video, los quiero mucho. Chao. Chao, camarita amiga.